nada, y México es un lugar que tiene muchas oportunidades. Además de que México es hermoso y su gente es lo más. Claro, qué bueno. Bueno, ahora sí, ¿le parece, Juanchi, que empecemos sí, con...? Sí, me encanta. Lo único que quiero saber si Agustín ya tiene ahí la música preparada como para... de fondo. Sí, sí, música estuvo todo el tiempo. ¿Querés que ponga...? ¿Qué tipo de música querés que ponga? A ver, decime. No, que diga la invitada, que diga la invitada. Decime una canción para poner de fondo en el juego. Ay, chicos, me está matando. Una cantada por ella, pone, si no. Claro. No, por Dios. No sé, chicos. Que, no sé qué les gusta. No sé qué música suelen poner. No, no importa. Es para tu juego, no importa. Claro, pará, es tu juego, claro. Es mi juego. Ay, pero de verdad no sé qué tipo de música. Pues si yo le di un Amy Winehouse, se suicidan todos. Sí, no, igual, sí, está bueno. Va. Está re buena Amy Winehouse, olvídate. Sí, bueno. Sí. Pongo Amy Winehouse. Vale, perfecto. Cuando Agus esté listo y me dice que puede arrancar, te explico cómo es. Mientras tanto, dale. Tenés 2 minutos para el juego, 60 segundos, iba a decir. 120 segundos. Que responder la mayor cantidad de preguntas que puedas. Bueno, dos preguntas de respuesta corta. Okay. Y relacionadas al cine, series, no, nada de... Nada. Muy bien. Claro, tampoco es cultura general, así que tranqui. Claro. Lo pienso, yo ya les aclaro que soy un desastre con los nombres. Desastre, ¿eh? Bueno, cuando quieras, Maxi. Primero vamos a chequear que se escuche bien, porque si no después me echan la culpa a mí cuando hay algún problema. Y seguro vas a tener la... Si pierdo vas a tener la culpa, seguro. Claro. Bueno, ¿estás lista? Va. Vamos. Una serie de Netflix. Ozark. Un actor morocho. Ay, Jack Nicholson. Una película de terror. La llamada. Una serie que no sea de Netflix. Mujeres asesinas. Un actor ganador de un Oscar. DiCaprio. Una actriz ganadora de un Oscar. Meryl Streep. Poné pausa. Hay que decir una actriz ganadora de un Oscar que no sea Meryl Streep, la pregunta. Porque todos dijeron Meryl Streep. No, bien, va. Dale, me gustó. Película que empiece con la letra M. Mamma Mía. Una película estrenada antes del 2000. Mierda. No sé, chicos. Paso. Bueno, actor protagonizó Indiana Jones. Paso. ¿Cómo se llama la esposa de Shrek? Fiona. ¿Qué película ganó un Oscar Tom Hanks? ¡La puta madre! ¡Corre! No, chicos, no me salen. Vale, va. No, pasamos. Una actriz colorada. La de La La Land. ¿Cómo se llama esa chica? Nadie sabe. La actriz de La La Land. Ya lo sé. En medio punto. Una película infantil. Los Rugrats. Una serie de comedia. Friends. ¿Cómo se llaman los protagonistas de Titanic? Esta película. En la película... ¿Jack? ¿Sí? Listo, terminó el tiempo. Tiempo. Para, acá tiempo. Hay para debatir. Para. Y Rose era. Ay, por Dios, no le digo que soy un desastre con los nombres. Desastre. A ver, mira. Una cosa. Hay una que respondiste que está mal, que es Jack Nicholson, que no es morocho. Claro, Jack Nicholson. No es morocho Jack Nicholson. Bueno, es relativo. Depende del daltonicismo que haya.
Pero bueno, mira. Bueno, pero cuando era joven era morocho. No, nunca fue morocho. Nunca fue morocho Jack Nicholson. Sacando la de Jack Nicholson, tenemos 11. Y Maxi dijo medio punto por la de. Por mal dijiste medio. Natalie Portman. Ah, pará, Natalie Portman. Claro, sí, no, Natalie Portman, sí. Así que bueno, 11 puntos. 11 puntos. Y estás en tercer lugar. Tercer lugar. Y sí, tercer lugar. Está bien, está bien. No pasa nada. Estás en el top. Claro. Vos contemplaste el tiempo que frenó Juanchi, ¿no? Claro, sí, exacto. No, porque Maxi la tenés que cambiar. Lo bueno es que ella estuvo rápida y dijo Natalie Portman, porque todo el mundo dice Meryl Streep. Es la única actriz que se da un Oscar, parece. Es que ella es de la máxima. Es la imagen. Es la imagen, claro. Es la imagen. Es como estable. Es verdad. Tal cual. Actriz colorada era Emma Stone. Era la Exacto. Emma Stone. Juan chiquita, Sharon Stone casi. Sharon Stone, dije yo, bueno. No. Tiré. Vestido. Ah, sí. Le pegó el apellido. No, tiré cualquiera. Yo creo que con este tiempo, con todo este tiempo que le robamos, con la espera que le hicimos hacer, la verdad que es tiempo de liberarlo, ¿no? Pero nos quedamos con ganas de seguir charlando. Y nada, estaría bueno que desde México. Hagamos, ¿no?, otro Avant Premier desde Twitch cuando estés allá y nos cuentes otras historias que te vayan sucediendo allá y los proyectos que tengas. La verdad que, desde mi parte la pasé muy bien. Estuvo muy, muy divertido todo lo que contaste. Aparte, en un momento se puso re tenebrosa la charla. Olvídate que estábamos todos prendidos a ver con qué sale. Y no, la verdad que, agradecerte. Porque primero porque te hicimos esperar y por la mejor siempre. No, chicos, de verdad gracias a ustedes, de verdad que la pasé muy bien, me divertí mucho y nada, solo más, o sea, un placer conocernos así y obvio, sí. Cuando esté en México lo podemos repetir, estando acá, cuando quieran, chicos, cuando quieran. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lu, muchas por gracias. La buena onda. Gracias, Lu. Vamos a estar jodiendo para que compartas el jueguito o algo de esto, en alguna parte de la entrevista. Ah, sí, lo vamos a editar y póngame las veces que yo acerté. Las veces que no, sí. Pero dije. Vamos a editar. Dale, buenísimo. Mil gracias. Nos vemos, Lu. Un placer. Chao, nos vemos. Luego. Qué buena charla, ¿eh?